Señor, abre mis labios. Corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Mío es Galaad, mío Manasés,
Samaria, sobre Filistea canto victoria. Pero quien me guiará a la plaza fuerte, quien me conducirá a Edom. Si tú, Dios, nos has rechazado y nos has hecho con nuestras tropas, auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Se pone la corona, con la gloria que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus verdes, como un carmín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos vean tu justicia y los reyes tu gloria, que pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Tierra devastada, a ti te llamará mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañaré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso aquel auxilia en Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da paz a
los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Dios y hombre va a generar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Del libro del Deuteronomio. Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor con santidad. Días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. Predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para conservarnos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Viven en tinieblas y en sombra de muerte.
Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Ah, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para clamar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda, Señor, tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras heridas, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
juntos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos míos, muy buenos días. Qué bueno que estamos en este lugar sagrado, la casita, la pequeña casa, pero donde está nuestro Dios omnipotente como centro de esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia. Qué bueno que nos reunimos en torno a este altar y le pedimos a Dios por algunas intenciones como la bendición que piden la familia Sepúlveda Rincón. Vamos a pedir también por todos los bienhechores, vivos, difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo, por nuestros enfermitos, el Padre Capellán también, Miguel Ángel que está recuperándose, en fin, por todos nuestros enfermitos. También permítame pedir y agradecer mucho al Señor en esta Santa Misa, y porque los tengo aquí enfrente y me da mucho gusto que hayan venido, por el licenciado de la Mora, por el contador público Gerardo Cortés, por Ricardo también que nos acompaña siempre, el licenciado Saldaña. No quiero olvidar a nadie, pero muchos de ellos han ayudado tremendamente a lo que es el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, en todo lo que se refiere desde su... ahora sí que de sus raíces para construirlo, etcétera, y por eso qué bueno que están aquí, porque quiero agradecerles delante de Dios y de la Santísima Virgen de Guadalupe toda su dedicación y su amor para este proyecto de la Basílica de Guadalupe. Vamos pues, hermanos, a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no estuvo bien, por todas nuestras faltas, nuestras incoherencias, traiciones y todo aquello que no estuvo
conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oraciones están tomadas, y muy bien, Padre, por la reconciliación que tanto necesitamos. Oremos. Dios de clemencia y reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de gracia para que te reconozcan como Creador y Padre de todos, ayúdanos, propicio, para que, recibiendo con agrado de ti esta palabra de paz, nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, vamos a escuchar las lecturas. Y caray, qué lecturas. Cuando estaba preparando la reflexión, realmente se queda uno sin palabras, porque eso lo tenemos que aplicar uno mismo. Como San Pablo habla tan fuerte, pidiendo la coherencia de vida. Y luego Jesús, caray, aquí los sacerdotes que estamos, no podemos esquivar esta fuerza de Jesús. Gracias a Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos, te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Que por despreciar la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, ¿no tendrás castigo? ¿Te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban, y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz. Porque en Dios no hay favoritismos.
palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían de practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta! Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables,
pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuerte la palabra del Señor. El Señor odia o tiene desprecio o no quiere a los fariseos, a los doctores de la ley. Hermanos míos, yo veo el texto como un texto de infinita misericordia de parte de Jesús. ¿Sí? De infinita misericordia de parte de Jesús. Estas lecturas son la continuación de las lecturas que escuchamos ayer. Monseñor Palencia, la reflexión que usted hizo ayer en la misa, hermosa, y yo quiero decirle cómo me ayudó. Cómo me ayudó. Cuando habló Monseñor ayer en su homilía, en la primera parte de estas lecturas. Es infinita misericordia de parte de Dios. Y permítame tomar una de las cosas que dice el Señor Jesús, una manera de expresar esta misericordia con esa narración que todos conocemos, tenemos en mente y en corazón, del hijo pródigo. Cuando el hijo le pide su herencia, en el fondo creo que hay un terrible miedo en el corazón de ese pobre joven. El miedo de quedar encerrado en una casa que él ciegamente no veía, que estaba su padre y era bueno, era justo, y que le daba a sus trabajadores lo necesario para poder ser plenos. No lo veía. Y él, con ese miedo de querer ser feliz, de querer ser pleno, de querer ser libre, todo en el fondo, es puro miedo. No el deseo a la felicidad, por supuesto que no, pero el no verlo, no contemplar que eso lo tiene ahí, en esa casa donde está su padre bueno. Y es hasta después cuando se da cuenta de la realidad que él buscó y encontró. Unos que se decían amigos, que lo traicionaron y que solamente veían sus bienes, esas que se decían amigas, y que nada más lo explotaron hasta tal punto que lo llevan a envidiar a los cerdos. Entre la suciedad de los cerdos. A envidiar de lo que le daban a los cerdos. Y aquí está el punto al cual yo quiero llegar. ¿Qué fue lo que tocó el corazón de ese hijo? ¿Qué fue lo que tocó el alma para quitarle la venda de los ojos y reconocer que donde era su origen, en ese hogar de su padre bueno, lo tenía todo, que era un padre bueno? Y tenemos aquí una primera lectura precisamente que habla de bondades. ¿Qué fue lo que tocó el corazón de ese hijo para levantarse? Una forma, si tú quieres, muy lejana, una conversión maravillosa, espectacular. Tenía hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y mi pregunta vuelve a ser esta: ¿qué tocó el corazón de ese hijo? Salto la narración hasta el hijo mayor, que se encontraba también en esa casa, pero igual estaba ciego. Estaba ciego. Cuando regresa su hermano,
Ni siquiera le puede decir, hermano, le dice, ese hijo tuyo. Y todavía trata como injusto a su padre. A él sí, haces esta gran fiesta y a mí no me has dado ni siquiera algo para hacer una fiesta con mis amigos. Lo trata de injusto. Y trata el padre de abrirle los ojos a la realidad que tiene enfrente. Ese hermano tuyo estaba perdido, estaba muerto y lo hemos encontrado. Tomo estas palabras de Jesús para poder entender esta lectura del Evangelio en donde habla tan fuerte a los fariseos, los que deberían de conducir a su pueblo a la casa de ese Dios Padre, bueno, justo, a los doctores de la ley, que sabían perfectamente la ley, Moisés se las había dado, la alianza, que Jesús nos da esta síntesis maravillosa de saberla, de conocerla y de encontrarse con ella. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estaban ciegos. Su corazón lleno de miedo. Solamente proponían la ley para los demás, la carga para los demás, el cumplimiento para los demás. Jesús no va en contra de la ley ni de su cumplimiento, sino aquellos que son traidores y que lo lanzan muy fácilmente para que los demás lo cumplan, y ellos son incoherentes, son los primeros que no lo hacen. Y yo entiendo que también hay tantos miedos en su corazón, tantos miedos. Nosotros que lo sabemos todo, nosotros que tenemos un conocimiento amplio de teología, sabemos quién es Dios, cómo puede ser que alguien nos pudiera sacudir el alma y el corazón. Pero en el fondo son tantos miedos, tantas inseguridades. Y cómo Jesús con esa palabra, ¡ay de ustedes fariseos! ¡Ay de ustedes doctores de la ley! Está precisamente haciendo lo que tocó al hijo menor, al hijo pródigo, el corazón para arrepentirse y convertirse. No, Jesús no quiere mal, no odia a los fariseos, al contrario. Es una manera de mover su corazón de piedra, nuestro corazón de piedra, para que reconozcamos que estamos en la casa de Dios nuestro Padre y que nosotros guiamos a nuestros hermanos a esta casa. Así que por eso vuelvo a repetirlo. Estas palabras que hemos escuchado, que son muy fuertes y lo son de verdad, es una infinita misericordia que tiene Dios con nosotros, que tenemos el corazón de piedra. Es esa misericordia de Dios para mover este corazón lleno de miedos y de temores, y que en la vida, en el camino, en el peregrinar, no hemos sabido caminar con el pueblo. No hemos sabido amar, mucho menos guiar al pueblo a la casa de Dios, que es el amor pleno y total. Necesitábamos esto de Jesús, que moviera el corazón soberbio para encontrarse con nosotros. Por eso digo, gracias a Dios que habló de esa manera. Porque, como les dije al inicio de la misa, ninguno se escapa de esta lectura. Pero hay algo más que quiero, y con esto terminar. En la primera lectura habla especialmente nombrando a los judíos. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido. Porque él es el pueblo que ha recibido tantas gracias sobre gracia y por lo tanto tanta responsabilidad. Nosotros, mijos, hemos recibido una gracia enorme.
Dios ha querido venir en medio de este su pueblo a través de su madre Santa María de Guadalupe. Con ella hemos recibido una gracia enorme. El humilde Juan Diego reconoce a los sacerdotes diciendo ante la Virgen de Guadalupe: son los amados de Dios, decía Juan Diego. Juan Diego decía de sus sacerdotes: son las imágenes de Dios. ¿Cuánta más responsabilidad tenemos nosotros que nos decimos guadalupanos? Que así como es explícito en la primera lectura, hablando de los judíos en primer lugar, así se hablará de nosotros guadalupanos. Dios no hizo cosa igual con nación alguna, una gracia maravillosa. Dios se apiadó no solamente de su pueblo, sino a través de esta tierra sagrada del mundo entero, de todos los pueblos, de todas las culturas. Modelo de evangelización perfectamente inculturada, dice San Juan Pablo II de la Virgen de Guadalupe. Simplemente les dejo a su reflexión. Nosotros que hemos recibido esta gracia enorme, de igual forma necesitamos ser conscientes de que recibimos una gran responsabilidad ante el mundo entero. Que Dios nos bendiga ante ello. Que Dios nos llene de su fuerza y de su bondad. Que Dios nos hable fuerte para mover este corazón, para que sepa amar. Que Dios nos ayude a ser esos mensajeros como San Juan Diego de esta gracia para el mundo entero. Empezando siendo coherentes con nuestra fe. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, y laicos reunidos en el sínodo episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza, para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen su salud. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios aleje de nosotros todo mal. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día de hoy nos esforcemos para sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio. Oremos. Te rogamos, Señor. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Lo que nos dice.
van con trabajo, las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú, la fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llenan la vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, borró con su sangre el pecado del mundo. Concédenos al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que podamos difundir entre todos la libertad recibida de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, el universo, los cielos. Llenos de tu gloria, osa
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos míos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, con todos los obispos reunidos en sínodo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos míos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. El sacramento de tu Hijo que hemos recibido aumente, Señor, nuestras fuerzas para que este misterio de unidad nos sacie del amor más grande y nos haga en todas partes instrumentos de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, permítanme recordarles que ya estamos reiniciando los cursos en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que se encuentra aquí cerquita, a una cuadra, por donde está el Cerro del Tepeyac. Por afuera hay una calle que se llama Quintana. Por ahí está el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y, como les digo, se está ya reiniciando las clases. Ojalá que el próximo lunes nos acompañen para iniciar el segundo diplomado. Eso es muy importante. Estamos haciendo 4 diplomados. Cada diplomado consta de 120 horas y también está respaldado por la Pontificia Universidad de México. Así que ojalá nos acompañen para conocer más a la Virgen de Guadalupe. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un gran día extraordinario lleno del amor de Dios.